con José San Monasterio. Estudiantes acaba de perder un partido malo, ¿no? Era un empate de César con Comunicaciones, hasta tuvimos alguna situación clara para ganarlo. Creo que un claro penal en el primer tiempo hubiera cambiado la historia, pero otra vez cuando el equipo tiene que encontrar la regularidad, pierde. Sí, nos falta. Realmente no, no le podemos encontrar la vuelta de visitante, nos está costando. Hoy, si bien no tuvimos el juego que hemos tenido en otros partidos, fuimos los que más propusimos, porque de hecho creo que Comunicaciones solo apeló al pelotazo largo y a defenderse bien y nada más. Y bueno, y creo que encuentra el gol inmerecidamente, porque más allá de no haber sido tan profundos nosotros, creo que habíamos hecho los méritos suficientes como para por lo menos quedarnos un empate. Era, habíamos sido claros dominadores del juego. Se acomoda la defensa cuando tiene que salir Bazán, porque entra un jugador nuevo, ahí tenés que reacomodar y enseguida viene el gol. ¿O fue simplemente una distracción? No, fue una jugada, un contragolpe que nos agarran retrocediendo y bueno, claro, metió una pelota genial, el enganche de ellos, metió una bocha muy precisa, que fue lo único distinto que hizo en ocasión, después fue todo rústico, todo áspero. Pero bueno, fue una genialidad, metí una bocha muy fina, muy precisa y con eso solo no ganaron. Realmente queda mucha bronca perder contra este tipo de equipo. Nombraste al enganche, extrañamos mucho al Gordo Pereira. Pero no tenemos que tampoco depender de un solo jugador. Nosotros tenemos que, si bien es un jugador que se equilibra, que genera muchas situaciones de gol, en una cancha grande como esta obviamente que hubiera sido muy útil, pero nosotros tenemos que tratar de no depender de nada. El día que nos falte, como nos faltó hoy el Gordo, ¿qué vamos a hacer? Gracias, es así. Gracias, César, como siempre.